En estos momentos daremos inicio a nuestro bloque de entrevistas con nuestro primer invitado, Juan Cristóbal Lloret, quien es asambleísta por UNES. Bienvenido, asambleísta, a esta entrevista. Pavel Lisovsky le saluda. Hola, Pavel. Muy buenos días. Un saludo cordial para usted y para la directa audiencia. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos en este espacio para informar a la ciudadanía. Y precisamente con respecto a la bancada por UNES, ¿qué proyectos de ley se tienen listos a nivel de la bancada de UNES en lo que va del año? Gracias. Bueno, hay una serie de iniciativas que al fin, por lo menos, se consideran dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Una de ellas que debe ser puesto, ojalá, en el transcurso de esta semana para segundo debate y aprobación, tiene suprema importancia a sabiendas de lo que estamos viviendo, sobre todo a nivel de la falta de garantización de recursos económicos tanto para salud y para educación. Nosotros le hemos puesto énfasis en esta reforma, ¿por qué? Porque la Constitución de la República establece que se tiene que incrementar el 0.5% del PIB, del Producto Interno Bruto, para educación y para salud cada año. Pero ¿qué es lo que termina pasando, sobre todo en estos últimos 5 años? Que se han reducido sistemática y permanentemente los presupuestos, tanto para garantizar educación y salud para la población. Y eso es muy grave porque repercute sobre todo en la clase más sencilla, en la clase más humilde. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Planteamos un proyecto de ley que pueda considerar tanto el ejecutado como el presupuestado, cualquiera de los dos que sea mayor, sobre ese presupuesto se tendrá que incrementar el 0.5% que establece la Constitución. ¿Por qué? Así es. Porque en los últimos años, ¿qué es lo que ha venido pasando, estimado Pablo? Es que teníamos un presupuesto de 1.000 millones de dólares para educación. Resulta que al final, en el transcurso del año, se iba reduciendo y recortando ese presupuesto y terminábamos en 800 millones de dólares. Y sobre esos 800 millones de dólares, para el siguiente año se incrementaba el 0.5%. Y nuevamente íbamos a ese mismo juego. Ponía un presupuesto alto al inicio del periodo fiscal y se iba reduciendo sistemáticamente año tras año. Y sobre eso se calculaba el 0.5%. En el proyecto de ley presentado precisamente por un homónimo suyo, por Pavel Muñoz, y que representa la bancada de la Revolución Ciudadana, establece que si es que el ejecutado es mayor que el presupuestado, sobre el valor mayor se incrementará ese 0.5%. Con eso estamos garantizando recursos económicos para la educación y para la salud de este país. Esta es una reforma primordial que tiene que ser tratada en la Asamblea. Ahora, precisamente sobre ese punto y entendiendo que naturalmente los ámbitos tanto de la salud como la educación son prioridades y así también lo garantiza la Constitución de la República, este incremento de medio punto porcentual con respecto al Producto Interno Bruto, ¿es realmente factible desde una perspectiva económica? ¿De qué manera podría existir una correlación entre cualquier observación que existiera desde el punto de vista de la factibilidad económica de este proyecto con también la garantía de que las instituciones que componen los ámbitos de salud y educación puedan seguir operando con una verdadera optimización de los recursos y que de esta manera nadie se quede sin el acceso a estos derechos? Bueno, precisamente usted lo acaba de decir. Esa es la garantización plena de un derecho que está establecido en la Constitución. Por lo tanto, tiene prioridad superior. O sea, no hay nada más importante en este momento que poder garantizar el acceso a la salud, el acceso a la educación, porque digamos esas son las herramientas que nos permiten generar un cambio y sobre todo nos permite generar desarrollo, sobre todo si enfocamos los presupuestos en el ámbito de la educación, porque hay que pasar y hay que tratar de mirar de una economía, cómo pasamos de una economía primaria exportadora, cómo pasamos de una economía extractivista a una economía del conocimiento, porque esa es la única forma de poder salir de su desarrollo. Si usted me pregunta, al final del día, si es que hay una visión detrás de este tipo de acciones, por supuesto que hay una visión. La visión es poder salir del subdesarrollo a través de la economía del conocimiento, pero para eso se necesita garantizar presupuesto. Porque al final del día, la gratuidad en la educación y en la salud están establecidas como un derecho superior consagrado en nuestra Constitución. Y ahí nos encontramos no solo con la garantización del presupuesto, sino la capacidad de ejecución, que ese es otro de los problemas que hay que mirar. Yo con asombro veo cómo miraban unas cifras y se mostraba que el nivel de ejecución presupuestaria, sobre todo en el plan anual de inversiones, todos los ministerios
ministerios estructuran unas inversiones durante todo el año, sobre todo no solo el gasto corriente, no son los sueldos y salarios, sino son las infraestructuras, son los materiales, son los insumos que se tienen que ir generando año tras año, pero resulta que el nivel de ejecución presupuestaria es uno de los problemas, y ahí ya le pasa factura, digamos, al gobierno central, porque no solo es garantizar presupuestos, sino cómo lo ejecuto. Y resulta que en el Ministerio de Salud, por ejemplo, el nivel de ejecución presupuestaria no superaba el 10% del plan anual de inversiones. Entonces ahí ya hay otro problema, que es la capacidad de las autoridades que están al frente. Y si usted me pregunta, dice, la pregunta era, ¿hay la capacidad económica para poder garantizar esos presupuestos? Si ustedes revisan cómo se han manejado las últimas cifras a nivel macroeconómico, solo para ponerles un dato nada más, solo un indicador. El precio del petróleo en el presupuesto general del Estado estaba en $59, digamos, con eso se financió el presupuesto general del Estado, pero resulta que el Ecuador está vendiendo el precio de barril de petróleo sobre los $100, 100, $110. Es decir, ahí ya hay un valor adicional. No se olviden que también para este año entró en vigencia la ley económica del presidente Lasso, la de reactivación económica, entre comillas, reactivación, porque no se ha reactivado nada. Y eso da cuenta de que al final del periodo fiscal vamos a tener alrededor de $900 millones extras adicionales. Si usted considera el alto precio del petróleo, si usted considera esos $900 millones adicionales, y si usted considera que no se ha ejecutado mayor cosa en otras carteras de Estado, pero por supuesto que es plenamente financiado. No se olvide que hoy tenemos cerca de $9,000 millones en reservas depositadas en un banco en Suiza, seguramente ganando menos del 1%, a sabiendas de que aquí en los hospitales no tenemos, digamos, los insumos para poder salvar la vida de la gente. Entonces, a mí me parece totalmente absurdo cómo se maneja el gobierno nacional en términos económicos. ¿Cómo usted considera que tiene $9,000 millones depositados fuera, tiene un alto precio del petróleo, tiene ingresos vía impuestos adicionales a los que estaban presupuestados y al final del día no tiene insumos en los hospitales? Entonces es totalmente contradictorio y ahí pasa y le pasa factura al gobierno del presidente Lasso porque no tiene capacidad de ejecución y esa es falta de capacidad de las autoridades que están al frente. Ahora, concretamente sobre ese ámbito de reactivación que ha venido proponiendo el gobierno nacional, vemos pues que inicialmente se hablaba de varios ejes complementarios, donde iba a estar propuesta la situación tributaria, que lo recordará usted, pasó por el Ministerio de la Ley, también otros temas de carácter económico y laboral. Sin embargo, vemos que hasta cierto punto, a nivel del órgano legislativo y del oficialismo, no han existido las voluntades para poder impulsar conjuntamente algún proyecto de política económico. Vemos también que las diferencias ideológicas de alguna manera serían irreconciliables. Por un lado se apunta netamente a la cuestión económica y por otro lado también se apunta a lo social. Y eso hay que entenderlo. Sin embargo, ¿a qué han llegado los esfuerzos de diálogo para poder darle paso a los proyectos de ley que se venían quedando estancados en el órgano legislativo? Gracias, Pavel. Quizás una reflexión que es una reflexión de fondo. A ver, el pueblo ecuatoriano, y yo creo que hay que mirar el escenario que tenemos hoy en día, el escenario electoral, el escenario político, resultado de un proceso electoral. Hay dos momentos que marcan el escenario que hoy estamos viviendo. El primer momento es una mayoría de carácter, digamos, progresista, desde el centro hacia la izquierda en la Asamblea Nacional. Triunfó y ese fue un designio del pueblo ecuatoriano. Es legítimo que nosotros tengamos una posición con respecto a nuestros ideales, a nuestros principios, por supuesto. Esa es la corriente que ganó las elecciones. Si usted suma el número de legisladores que tenemos desde el centro hacia la izquierda, entre comillas, a algunos a la izquierda, porque ya más parecen de derecha, pero bueno, ese es otro análisis, representan el 70% de la Asamblea Nacional. Pero hay otro segundo momento, que son los resultados electorales de la segunda vuelta electoral, que le dio como resultado al presidente Guillermo Lasso al frente de los destinos de este país por los próximos 4 años. Ambos son legítimos porque salen de un mandato del soberano, del pueblo ecuatoriano. Y quizás son dos posiciones que se contraponen al final del día, pero precisamente esos son los equilibrios. ¿Y cuál es el reto de esto? El reto de esto es tratar de buscar los puntos medios o coincidentes que nos permitan avanzar como país o como nación. Nosotros siempre hemos puesto, al menos me refiero a nuestra bancada, que es la bancada de UNES,
Nosotros siempre hemos puesto por delante los intereses de la gente sobre cualquier otra cosa. Es por eso que hemos presentado una serie de leyes y una serie de iniciativas que buscan precisamente garantizar y velar por el cumplimiento efectivo del derecho. Y por el otro lado hay otra visión, que es una visión más de corte neoliberal, que lo que busca es el Estado mínimo. Ya no es ni siquiera el Estado mínimo, es el Estado esquelético, es decir, un Estado que no garantiza absolutamente nada, no garantiza seguridad, que es básico, no garantiza salud, no garantiza educación. Y eso se vuelve, digamos, un escenario muy peligroso. Tanto es así que vimos el escenario que sucedió, que ya es un detonante social, en el mes de junio, precisamente en las calles. Entonces, ante ese frágil escenario que tenemos, ante esa evidente, digamos, visión que tenemos, visiones contrapuestas que tenemos tanto entre el Ejecutivo y una mayoría que podría consolidarse en la Asamblea desde el Legislativo, creo que lo necesario en ese momento es buscar esos puntos de acuerdo. Para nosotros, y lo hemos sido muy claros, nosotros podríamos, digamos, legislar en función de esos puntos de acuerdo, siempre y cuando no exista retroceso de derechos. Para nosotros eso se convierte en una línea roja. Si es que se retrocede en derechos económicos, en derechos laborales, en derechos sociales, para nosotros eso es una línea roja. Pero si es que desde el Ejecutivo nos mandan una propuesta seria que permita generar empleo, no sé si lo saben, porque al final del día ya han pasado más de un año, no han podido, digamos, ni reactivar la economía, ni tampoco han podido, digamos, el objetivo que se marcó de generar 2 millones de empleos. Pero si es que nos mandan una propuesta seria que no vaya en retroceso de derechos, bueno, por supuesto que estamos dispuestos a discutirlo y a aprobarlo, no solo a discutirlo, sino a aprobarlo también. Así es. Y ahora, para culminar con nuestra entrevista, dentro del marco de estas propuestas de diálogo que se han venido dando y que han sido de alguna manera también acogidas por el oficialismo, donde usted bien lo señala, hay que dejar de lado los intereses personales en pos del interés general. Esto es una postura que se espera de ambas partes. Sin embargo, ¿es esto realmente posible en un clima donde se vienen impulsando juicios políticos? Bueno, digamos, lo responsable en este momento, porque la gente también está cansada de las disputas políticas, las disputas entre políticos. Entonces, precisamente son esos puntos medios los que pueden acercar esas posiciones. Yo no veo, digamos, por el momento, el ambiente como para poder realizar ese acercamiento de con esos puntos medios, porque por medio tenemos un Ejecutivo que nos dice de todo, pues, o sea, desde la banda de no sé quién hasta la mafia de no sé dónde y todo lo demás. Entonces, cuando hay ese tipo de posiciones y de posturas que tratan de, por un lado, de poder justificar su falta de capacidad al frente de destinos de este país y de su equipo de trabajo, porque hay que decirlo, entonces se hace muy difícil y complejo. Sin embargo, hay algunas mesas de diálogo que se han planteado. Y desde el Ejecutivo se ha planteado la posibilidad de reunirse con los sectores sociales que se movilizaron y han planteado 10 puntos de trabajo. Desde la Asamblea se delegó a compañeros para que puedan estar en las diferentes mesas en lo que tiene que ver con el ámbito legislativo. Esa es, creo que, una clara postura de poder impulsar esos mecanismos de diálogo por parte de la Asamblea Nacional. A mí me parece que eso es una clara postura. Y por otro lado, se ha planteado desde la propia Asamblea Nacional buscar esos canales, esos mecanismos de diálogo. Y a mí me parece que también es una postura desinteresada de la Asamblea Nacional por tratar de consolidar algo que nos permita llegar a esos puntos medios, que nos permita poner por delante los intereses de la gente antes que cualquier otro interés de carácter político o personal. Asamblea, no sé si es que al final del día esa respuesta sea la más satisfactoria. Y solo termino con una reflexión que es importante para él. Creo que tanto en los 10 puntos de la CONADI como en los planteamientos desde el legislativo, creo que los problemas son más de fondo, no son solo coyunturales sobre esos 10 puntos que están marcados en la agenda social, sino es cómo miramos el Estado y el rol del Estado frente a las desigualdades sociales. Y ahí creo que es son visiones totalmente distintas. Yo sí creo que un Estado óptimo que garantice derechos para la gente, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la seguridad, mientras desde el lado del Ejecutivo están pensando cómo volvemos a un Estado esquelético, y abriendo las puertas para la privatización, diciendo que lo público no vale, pues como lo público no vale, todo hay que privatizar.
Y a mí me parece que es el rol del Estado frente a las desigualdades lo que se tiene que discutir. Ese es el problema de fondo. Y ahí creo que no vamos a terminar coincidiendo con el Ejecutivo, evidentemente. Así es. Asambleísta Juan Cristóbal Lloret, gracias por haber estado con nosotros en esta primera emisión de UCSG Noticias y por habernos compartido su perspectiva sobre los asuntos coyunturales a nivel nacional. Muy buenos días. Gracias a usted, Pavel, por la entrevista y un saludo muy cordial. Le agradezco por este espacio y por...